Este podcast llega gracias a Grupo Pragda. Desarrollamos negocios para crear flujo de efectivo y patrimonio para nuestros asociados. Acógete, Chibolín. Sudaca, Perú. Buen periodismo. La segunda Fiscalía Suprema solicitó 18 meses de prisión preventiva para el conductor Andrés Hurtado Chibolín, la fiscal Luisa Elizabeth Beralta y el empresario Augusto Javier Muley a raíz de una investigación por el presunto tráfico de influencias y cohecho pasivo en perjuicio del Estado. Hazle un favor a la patria, Chibolín. Acógete a la colaboración eficaz y contribuye a desbaratar la enorme red de influencias malavidas que tenías entre fiscales, jueces, policías, autoridades diversas, alcaldes, periodistas, ministros, etcétera. Tú has forjado esa red con tenacidad y paciencia. Te ha tomado largo tiempo armarla y opera desde hace años. Nadie mejor que tú conoce los entresijos y alcances de una red corrupta entre las tantas que existen en el país y que, por lo entrevisto, es amplia, poderosa y compromete a decenas de personajes. Líbrate de la dura carcelería y contribuye a la profilaxis del país, de una nación que junto a la inseguridad ciudadana y la crisis económica, tiene a la corrupción entre sus principales males, según señalan inequívocas todas las encuestas. Queremos ver desfilar a autoridades en ejercicio de sus funciones que actúan corruptamente en secreto y cuyos nombres tú conoces, ya que has tenido tratos venales con ellos. Tu palabra servirá para abrir las correspondientes investigaciones fiscales que ayudarán a encontrar culpables entre tantos sepulcros blanqueados que abundan en el Estado peruano. La corrupción es una tara republicana de la que debemos librarnos si queremos construir prosperidad. En las últimas décadas el presupuesto público se ha multiplicado por cinco, pero no hay obra ni inversión relevante. Todo se lo lleva la corrupción. Conviértete en un patriota. Pasa la historia no como un proxeneta que fue ampliando su radio de acción, sino como un desayunador de la sociedad, sociedad inmensa de la nación fallida que somos. Este podcast llega gracias a Grupo Pragda. Desarrollamos negocios para crear flujo de efectivo y patrimonio para nuestros asociados.